Capítulo 28. El parque de atracciones. En una mañana soleada con el cielo azul con pocas nubes, el sol rayaba con destellos amarillos las copas de los cerros de la montaña helada, era jueves 5 de mayo del 2011. Ese día no había clases en el colegio, por lo que desde temprano a primera hora, ya en el rancho se ideaba el plan para la visita al parque de atracciones. Alex, Eric, Albert, y los demás. Le mencionaban a Angie que ya tenían toda la información completa acerca del lugar. A eso de las 8 de la mañana, luego del desayuno, todos llegaron al salón de reuniones. Albert había realizado un diseño del parque de atracciones con todas las indicaciones y sectores que éste tenía. «¿Qué información tienen? Estamos listos para escucharlos, amigos», dijo Gavin. «El parque de atracciones está en el distrito de Mills Fanheim, es un terreno unos 100.000 metros cuadrados, es como un parque temático, tiene juegos mecánicos, tiendas, puestos de comidas, circo, zoológico y muchas cosas más. No preciso exactamente dónde puede estar la chica, pero debemos investigar y explorar todo el parque, eso nos llevará todo el día. Así que debemos ir temprano», explicó Alex. «La última vez que estuve allí, había unos payasos fastidiosos», dijo Black. «A mí no me envíen a ese lugar. Le tengo miedo a los payasos», dijo Héctor con voz nerviosa. «Ya cállate, no seas gallina», le dijo Adrián con brusquedad. Y Angélica comenzó a callar a las personas para que no interrumpieran a Alex, Shu. «Como decía, leímos acerca del circo, es un lugar donde debemos realizar la mayor inspección posible. Aparte de que estos tienen mucho arraigo con la palabra diversión, como lo dice el acertijo, los circos también esconden y tienen todo tipo de personas. Hay una leyenda que dice que los circos desaparecían a los perros callejeros, porque no pensar que desaparecen personas para hacerlas esclavas de sus trucos de circo y ser parte del elenco? Investigamos acerca de un sujeto llamado Pirulian. Es el propietario del circo y hace 15 años salió de prisión por secuestro de menores de edad. No me sorprendería que él pueda ser un sospechoso con esto de la chica. Este tipo de cosas sucedían en la Edad Media con los bufones o arlequines. Eran esclavos de ciertos grupos que se encargaban de la diversión del pueblo. «El circo de Pisca es uno de los lugares más grandes de este parque», explicó Alex. «Podríamos dividirnos y enviar varios equipos a ese lugar», sugirió Black. «Angie, ¿ya pensaste el grupo esta misión?», preguntó Alex mirando a Angie. «Sí, lo anoté esta madrugada. Iremos las siguientes personas», dijo Angie mientras tomaba el recorte de papel y empezó a decir los nombres de Gavin, Roger, Chaka, Emily, Angélica y Louis. «Ellos serán los encargados en esta misión. También asignaré algunos compañeros para que nos apoyen allí, como Gustav, Liza, Maud, Maylin», dijo Angie. «Angie, hay algo importante que queremos que sepas», dijo Arthur. «No precisamos exactamente qué es, pero el aeropuerto anexo al parque de atracciones se dice que tiene vehículos o máquinas abandonadas», dijo Albert. «¿No decías que la sabia mencionó algo sobre un arma?», preguntó Eric. «Sí. Eso dijo. Un vehículo no puede ser del todo un arma, pero una máquina sí. Sea lo que sea, debemos echar un vistazo en ese aeropuerto», dijo Gavin. «El aeropuerto está abandonado. El parque de atracciones lo utiliza como campo para el despegue de sus globos aerostáticos, el gran campus en su carrera tecnológica e industrial de los últimos años. Ha inventado máquinas y vehículos voladores, sin embargo, sus pruebas las hacen en sus propios terrenos. Eso hizo el que aeropuerto quedara en abandono.
Algo así como lo que sucedió con la fábrica olvidada, dijo Alex. Creo que podemos ayudar con respecto a ese vehículo, respondieron Sebastián Ferdinand, un chico grueso, de cabello corto, piel morena y ojos cafés, y Joel Muska, un chico alto, de cabello largo, barba poblada, piel morena y ojos negros. No entiendo, ¿a qué se refieren?, preguntó Black. Si se trata de un vehículo o máquina abandonado, podríamos robarlo y usarlo a nuestro favor, dijo Sebastián, ¿y para qué? ¿Dónde carajos lo pondríamos? No tenemos espacio para algo que puede ser extremadamente grande, dijo Gavin. Yo, Sebastián, Héctor, Katie, Gustav, Arthur podríamos pilotearlo, tenemos varios pilotos, además. Si la máquina requiere varios pilotos simultáneamente, todos ayudaremos. De ser el caso, yo mismo podría restaurar su estado de abandono, contestó Joel, claro. Yo también ayudaría como piloto, gritó Katie Wrangler, una chica bajita, gruesa, de cabello castaño y piel clara. ¿Dónde demonios tendremos aquí un vehículo de ese tamaño?, preguntó Black. De eso me encargo yo y Danny, irrumpió Arthur, ¿de verdad? ¿Qué tienes en mente, Arcee?, preguntó Angie. Danny y yo hablamos de ese vehículo ayer por la noche en mi habitación. Junto con Joel y Sebastián, yo elaboraré el diseño de un añadido en el rancho Asgard. Sería como hacer una segunda terraza, ya sea abajo o en esta plataforma. Dependiendo si la máquina es de aire o de tierra o acuática, dijo Arthur mientras mostraba un plano en una enorme hoja de papel, y yo me encargué de construirlo. Podríamos hacer como un hangar o un garaje, un lugar perfecto para tenerlo. Los materiales los tenemos, necesito material humano solamente, añadió Danny. Todo suena bien, pero no sabemos qué vehículo es, si es acuático, de aire, de ruedas. Es estrictamente necesario saber el tipo, dijo Angie. Yo me encargo de eso, si el vehículo o máquina es solo para los aires. Yo me encargaré de convertirlo en un 3x1, dijo Joel sonriendo. ¿3x1? Preguntó Adrián confundido. Me refiero a que sea un vehículo para tierra, aire y agua. Será fácil, contestó Joel. Bueno, eso estaría muy bien, Joel. Excelente idea. ¿Ahora qué más debemos de saber?, dijo Angie. Necesitamos comprar el pase especial, sin eso, no podremos entrar. En las afueras del parque hay boleterías, allí se venden. Pero si enviamos personas a comprarlo, nos descubrirían. Debemos averiguar una manera de conseguirlos. Traerlos hasta acá y tener el pase especial listo para cuando lleguemos al lugar, dijo Albert. ¿Pase especial?, preguntó Adrián. Sí. Un pago de una membresía para acceder a todo el lugar durante todo el día. El parque abre a las 8 de la mañana y cierra a eso de las 11 de la noche. Con ese tiempo es suficiente para explorarlo por completo y volver, explicó Alex. ¿Y cómo conseguiremos eso? Necesitaremos muchísimos pases especiales, dijo Angie. Cuestan 600 rods cada pase. Tenemos el presupuesto para comprar unos 20, dijo Gloria. Nosotros podemos conseguirlos, gritaron al fondo del salón, Mei Lin Yun, una chica alta, morena, de cabello rizado, y Michelle Fong, una chica bajita, de ojos rasgados, piel morena, cabello negro con una diadema color blanco. ¿Cómo?, preguntó Black. Tenemos contactos, dijo Mei Lin, dentro del parque de atracciones. Se encuentra el callejón del barrio de Wing Jamtan, allí trabajan nuestros padres, por medio de ellos conseguiremos los pases para mañana, dijo Michelle. ¿Cómo harán para que nadie sospeche?, preguntó Angie. Con curiosidad,
Es sencillo, les haremos creer que es un encargo de una persona del colegio de otra casa. Nos dará la dirección de correspondencia para hacer la compra, allí. Enviaremos el dinero y por medio del correo, recibiremos los pases, explicó Mei-Lin. Esa idea no fallará, estoy segura, dijo Michelle. Angie, olvidas algo importante, no podemos ir allí así. Debemos camuflarnos, nos atraparán fácilmente si vamos a la vista y paciencia de las personas, estoy seguro que ese lugar hay centinelas, dijo Gavin, maldita sea. Es cierto, gritó Angie. Usen túnicas con capucha, gritó Mayera Clark, una chica de cabello largo naranja, ojos verdes, piel clara, sentada en la otra esquina muy cerca de Priscilla, junto a Lisandro Chamberlain. Un chico alto, grueso, de cabello corto y piel morena. No es una mala idea, podríamos comprar algunas en la tienda de disfraces del mercado central, dijo Black, excelente. Así nadie nos descubrirá, dijo Gavin. ¿Quiénes más irán en la misión con ustedes? Preguntó Héctor. Bueno, este será el plan. Presten mucha atención, dijo Angie mientras todos ponían atención a lo que ella decía. Una vez que todos se coloquen las túnicas con capuchas para pasar desapercibidos Gavin, Roger Chaka, Emily y Louis irán como líderes de los equipos y duelistas en caso de emergencia y peligro. Allí, les pediré que se dividan en dos grupos. Uno buscará a la chica y el otro el vehículo. Además de eso, usaremos los NAPS, y aquí entran en funciones los demás acompañantes para que ayuden a explorar todo el lugar, Mod. Tú irás a los minijuegos y buscarás la manera de hacer dinero para traer al rancho mientras el resto explora. Héctor, Aaron, buscarán qué otros minijuegos hay en esa área mientras esperan a Mod. Un grupo irá al callejón del barrio Wingjampton con Mei-Lin y Michelle en búsqueda de alguna deidad celestial. Ese tipo de lugares siempre ocultan cosas de ese tipo, estatuas, retratos, grutas y todo eso, y finalmente en caso de encontrar el vehículo, comuníquese con el NAV de Danny y Arthur para que estos lleguen al lugar y piloten el vehículo junto a Sebastián, Joel, Albert, Eric, Gustav, Katie y Héctor. Al terminar esta reunión, quiero que le ayuden a Danny y Arthur con la construcción de la plataforma, Phoebe, Alessandro, Alexa, Annie, Dean, Marilu y Valerie, yo, Black y el resto que no estamos en la misión, estaremos aquí con Liza, Alex, Fergie, Aura y los demás chicos investigando sobre los otros acertijos y velando que todas las indicaciones y las misiones se cumplan están de acuerdo, explicó Angie. Todos estuvieron de acuerdo y tras una hora más tarde, Mei-Lin y Michelle trajeron los pases especiales. Además de eso, consiguieron más de 70 túnicas con capucha para las misiones venideras. Los chicos sabían que no solamente en esta misión debían ocultar sus identidades, en la búsqueda de los acertijos los llevaría a otros lugares, así que se prepararon desde ya. Las túnicas fueron compradas en la tienda de ropa y disfraces en el mercado central. Angie le entregó a Gavin, Roger, Chaka, Emily y Louis, y el resto de chicos los pases especiales y sus capuchas. El grupo de Héctor, Aaron, Mott, Mei-Lin, Michelle salieron primero desde Green Hills hasta la estación del tren. Allí, tomaron el primer tren hacia el distrito de Mills Funheim para llegar al parque de atracciones. Luego de una media hora, salió el grupo de los cinco del rancho hacia la estación de trenes. Los centinelas que veían en las calles ni idea tenían de los encapuchados que estaban merodeando cerca de ellos, otros se acercaban para tomar datos personales, sin embargo, eran derrotados fácilmente si se entrometían en el camino de los héroes.
Tomaron el tren hacia el distrito de Milsfernheim, y luego de unos 50 minutos de viaje, salieron de su vagón y bajaron de la estación, y a lo lejos se veía el gran parque de atracciones con su enorme montaña rusa, su carpa del circo y los carruseles. Luego de caminar por unos 10 minutos, llegaron al lugar. En la entrada les pidieron sus pases especiales, sin ningún problema, lograron entrar y una vez adentro, encontraron la primera molestia del día. Hola. Bienvenidos al parque de atracciones, mi nombre es Mambu Hambu. Seré su guía este día y les mostraré todo el lugar por el módico precio de 1000 rods. Brincaba y hablaba con una sonrisa de oreja a oreja un chico vestido de arlequín. ¡Ay! ¡Qué fastidio este sujeto! Dijo Gavin con brusquedad. ¿Qué? ¿No quieren que les ayude? Dijo él. Arlequín con una expresión de enojo en sus ojos y cejas. No, conocemos el lugar perfectamente. Dijo Roger, piérdete. Gritó Louis furioso, ve a fastidiar a otras personas. Nosotros tenemos prisa. Añadió Chaka también molesto. Bien. Si eso lo que quieren, se arrepentirán de sus vidas la próxima vez que vean un arlequín. Dijo este, piérdete payaso. Le gritó Emily. Mambo Jambo se alejó del grupo con una cara de desprecio y venganza. Seguido de esto, Gavin usó el nav para comunicarse con el rancho y avisar que ya habían llegado al lugar. Luego de caminar unos metros, encontraron un enorme cartel donde estaban todas las ubicaciones del parque de atracciones. Este mismo cartel dispensaba el mapa del lugar por 100 rods. A la izquierda del mapa estaba el zoológico, un lugar amplio con animales exóticos como cebras, elefantes, jirafas, avestruces, tigres, tigres de Bengala, rinocerontes, gorilas, camellos, entre otros. Héctor y Aarón estaban investigando ese lugar del parque, pero no había señales del vehículo o de la chica. Un poco más cerca del zoológico, hay algunos puestos de comida como algodones de azúcar, palomitas de maíz, manzanas de caramelo, más dulces y confitería. Allí también estaba un puesto de la tienda de dulces de Handmarks, comida rápida, globos de helio, souvenirs. En la parte central está el callejón del barrio de Windjampton, donde hay tiendas y puestos de estatuas y máscaras de engrudo, arcilla, esculturas, reliquias, decoraciones, adornos. Luego está la habitación de los espejos, un lugar donde los espejos cambian el aspecto de las personas a delgadas, gordas, y otros aspectos. La habitación de los sustos era un lugar frío y oscuro y bastante cerrado donde se oían llantos y gritos. El puesto de las serpientes. Para las personas que deseaban tomarse una fotografía con una serpiente en sus brazos, y al fondo se encuentra la gran carpa del circo, donde a las afueras hay más arlequines como el chico que se encontraron en la entrada, además de payasos en la entrada. Al lado derecho, está el área de los juegos mecánicos, donde se apreciaba la gigante montaña rusa, el martillo, las naves locas, la rueda de la fortuna, autos locos, carruseles para niños, adolescentes y adultos, y frente a esa área se encontraba el área de minijuegos. Gavin llamó por medio del nav a Mott y le preguntó sobre el área minijuegos. Mott mencionaba que no había visto a la chica ni el vehículo en ese lugar, pero que en los juegos de cartas, ruleta, estaba ganando más de 20.000 rods. Entonces Roger le consultó sobre qué otros minijuegos estaban en ese lugar. Así que Mott describiría que además del área de juegos de azar, en los minijuegos se encontraba un pequeño lago con botes de pedal, una pequeña pista de karts,
y otros lugares con minijuegos de tiro y lanzamiento de objetos, sumado al lugar que donde podías pescar el pez más grande en un estanque, pero tenías que traer tu propia caña de pescar. El tablero humano de los minijuegos donde apostabas 1000 rods, y tras 10 turnos, el que conseguía la mayor cantidad de logros por medio de los minijuegos, era el ganador. Además del juego de la raqueta y el balón en forma de cabeza de gallo. Antoine, ¿me oyes? Mod, aquí Ojo de Águila, ¿me oyes? Cambio, dijo Gavin tras hablar por el radio del NAB. Se escucha perfectamente. El sonido ambiente de toda la masa de personas no es problema, cambio. Contestó Mod por el radio del NAB. Mod, aguarda, sigue descubriendo el lugar de los minijuegos. Aún no te vayas de ese lugar, dijo Gavin. Bueno, en esta área de minijuegos, también hay unos juegos donde vi algunos premios como armas, dijo Mod. ¿Armas? ¿Estás seguro? Continúa. Eso suena interesante, dijo Gavin. Sí, en esta área si ganas, ganarás premios, hay premios económicos, peluches, juguetes, armas, ropa, son muchísimas cosas, explicó Mod. Céntrate en las armas, Mod, me parece que estás en el minijuego del polígono del tío de Adrián, dijo Gavin. Hay un minijuego en el puesto de tiro al blanco de Gary, debe ser ese que mencionas. Los premios es una ballesta de oro, una bazooka de oro, un boomerang de disco de oro, hay más cosas, añadió Mod. Efectivamente, es el polígono de mi tío, dijo Adrián por el radio del NAB, Black. Angie, ¿oyeron eso? Preguntó Gavin a los chicos, ¿ballesta de oro dijiste? Respondió Angie por el radio, sí, respondió este, ¿qué debo? ¿Hacer para ganarla? Preguntó Angie con interés. Sí, averigua eso, dijo Black, solamente es obtener el puntaje más alto en estos juegos de tirar un dardo, tiro con arco, resorteras, rifles, pistolas, escopetas y boomerang. Explicó Mod. Suena interesante, dijo Black. Debemos echar un vistazo más adelante, sugirió Angie. ¿Qué hay de los otros minijuegos? Preguntó Gavin. Hay carreras de karts, un puesto donde hay un pequeño campo de footblaze. Uno de los premios es un guante y una esfera de oro con un anillo, dijo Mod. Ese premio me interesa. Luego iré con Black y Angie. Respondió Alessio por medio del radio, acá está Pete el del mercado central, tiene caballos de distintos colores, veamos a ver. Caminaré para observar, ¿qué más encuentro? Dijo Mod, de hecho leí que los caballos son premios si ganas distintas carreras, además de que Pete ofrece premios por apuestas de carreras de conejos, perros y gallinas, añadió Roger. Me parece que no hay nada más en este lugar, para concluir, no veo señales de un vehículo abandonado o de la chica, dijo Mod, de acuerdo. Nosotros continuaremos hasta el circo, espera con los demás en el punto de reunión cambio, y fuera, dijo Gavin. Mod y los demás que estaban acompañando a los cinco en el parque de atracciones. Aguardaron en el punto de reunión como les indicó Gavin, mientras que él y los demás investigaban los terrenos del circo, era la única zona que faltaba para buscar a la chica y el vehículo abandonado. Cruzaron por el callejón del barrio de Wingampton, que al principio del callejón tenía las habitaciones de los espejos y el hogar de los sustos, luego los puestos de souvenirs. Tras llegar al final del callejón, Maylene y Michelle informaban sobre los salones de minijuegos que habían en este. El primer minijuego consistía en romper tablas de madera con las manos. Luego bloques de concreto como un segundo nivel, y allí mismo como en un pequeño dojo, un minijuego de romper con una katana a ciertos muñecos de madera.
Otro puesto tenía un minijuego para medir la fuerza, llamado Arm Wrestling. Chaka le comentó a Bastian sobre esto, y le llamó la atención ese minijuego mientras recibía la información por el NAB. Minijuegos sobre formar rompecabezas, máquinas tragamonedas de golosinas, refrescos, juguetes en esferas de plástico, piscinas con globos y balones de colores, mini golf. Patear un balón hacia una red, lanzamientos de un balón a una canasta, un puesto de salón de juegos de video, con juegos como pinball, pachinko, carreras virtuales de autos, motocicletas, lucha. Otra mesa tenía un mazo, que consistía en aplastar topos que salían por agujeros, más máquinas tragamonedas de 100 rods por turno para duplicar la inversión. Todos estos juegos daban como premio una serie de tiquetes, que luego eran canjeables por premios como artículos. Pero lo que más llamaba la atención era el premio que daba el juego de golpear a los muñecos de madera, tablas de madera y concreto. El premio eran unas katana de oro que formaban unos palillos para el cabello, junto a un kimono, que eran tan filosos como una katana verdadera, y unos nunchakus de oro. Gavin le mencionó a Angélica por el NAB sobre eso. Angélica, acá hay algo que te interesa, son unas katanas pequeñas, como palillos para un moño en el cabello, son de oro, y un kimono. Es un premio por un minijuego, dijo Gavin. Es el arma final de los samurái, se llevan en el cabello, y al sacarlos del moño, se convierten en dos grandes katanas, debo echar un vistazo. Estoy interesada, respondió Angélica. Gavin consultó con los demás si jugarían en algún minijuego antes de entrar al circo. Ya que para hacer uso de los minijuegos debían ir al principio del callejón al punto de venta de fichas para los minijuegos y juegos mecánicos. Mejor vayamos al circo primero. Y luego veremos, dijo Roger, el circo será rápido, si ella está ahí. Luego vendremos aquí con ella para divertirnos un rato, dijo Emily, será divertido ganar esos premios, dijo Louis. Vayamos de inmediato al circo, esos arlequines están abriendo las puertas, de seguro habrá función. Dijo Chaka. Los cinco avanzaron hacia su gran carpa color azul y amarillo. Con sus torres y banderines, luces y bombillos decorando el nombre de Circo de Pisca de los hermanos Pirulian y Terry, en las entradas había algunos botes de basura con forma de cara de payaso. Los arlequines se acercaron a ellos y les dijeron, ¡ah, pero miren qué! Tenemos aquí, son los sujetos que trataron mal a nuestro amigo, dijo uno de los arlequines. ¿Su amigo? ¿De qué hablas? Preguntó Gavin. Los chicos notaron que los arlequines se les estaban poniendo sus ojos rojos y amarillos, y eso representaban malas noticias. Sus caras pálidas de maquillaje estaban cambiando de felicidad a maldad. Sus vestimentas rojas, negro, azul y amarillo estaba poniéndose de una tonalidad más oscura, uno de nuestros amigos arlequines. Quiso ayudarlos a ustedes como guía en el parque y lo que hicieron fue tratarlo mal. Ahora nosotros les daremos el mismo trato a ustedes, dijo uno de los arlequines, va. Fuera de mi camino, dijo Chaka empujando a uno de ellos, largo. No estorben, tenemos prisa, aquí tienen su estúpido boleto, ahora, abran paso, gritó Louis con altanería. Por supuesto, que empiece la función, dijo el arlequín mientras expresaba una sonrisa. Chicos, cuidado, gritó Emily alarmada. Tras el grito de Emily, los arlequines lanzaron un conjuro de parálisis sobre el grupo, y dentro de la enorme carpa, salió un sujeto alto, era un mimo, con su traje de rayas negras y blancas horizontales. Boina y su cara pintada, empezó a crear como una caja invisible, y luego hizo como si los atara a una cuerda,
El sujeto hizo fuerza, y todos comenzaron a moverse hacia adentro de la carpa. Todo se puso oscuro para ellos, perdieron el conocimiento, a los minutos, despertaron, y estaban dentro de la carpa del circo, un lugar tétrico, el cual mostraba una serie de plataformas hasta la parte más alta donde estaba el cable de los trapecistas. «Miren eso, subamos hasta la última plataforma», dijo Emily. «Tengan cuidado. No me imagino las trampas que han puesto esos estúpidos arlequines en este lugar», indicó Roger. Gavin sacó su nav, y se comunicó con los demás que estaban en el punto de reunión, además con Angie, Black, Alessio, Bastian, Priscilla, Mariah, Adrián y Angélica en el rancho. «Chicos, nos atraparon unos arlequines y un mimo en el circo, envíen ayuda de inmediato», el mensaje se envió. Pero parecía que la señal de radio fue bloqueada por la carpa. «Ja, ja, ja, ja. Los noto serios, muchachos. ¿Qué les parece si jugamos un juego y nos divertimos todos?», dijo una voz riéndose descontroladamente como en eco, y del techo, cayó una tarjeta de póker del comodín con el dibujo de un arlequín. «¿Qué significa esto?», dijo Gavin. «Esto no me gusta nada», dijo Roger. «Creo que nos tendieron una trampa», dijo Louis. «Subamos de inmediato a la parte más alta». «Deprisa», dijo Chaka. «Chicos, tengan cuidado a su alrededor, se oye a que alguien viene, las paredes están muy oscuras, podrían atacarnos de cualquier lugar», dijo Emily. «Yo también lo escuché ese sonido», dijeron Roger, Gavin, y Louis. «¿Escuchar qué? No oí nada», dijo Chaka. «Los músicos tenemos el oído más agudo que el de ustedes, podemos oír a largas distancias. Nuestro oído viaja a la velocidad de sonido», dijo Emily. Los chicos siguieron ascendiendo por las plataformas y el sonido era de unos arlequines y payasos que comenzaron a lanzar globos explosivos sobre el grupo. Eran pequeños duelos contra estos globos. Luego, en otra plataforma, un grupo de arlequines, payasos y globos llegaron a atacar, fueron derrotados en un abrir y cerrar de ojos. El grupo logró salir rápidamente de estos pequeños duelos. Y luego de 10 minutos, Gavin notó que nadie había respondido el mensaje en su nav. Así que les quedaban solo dos plataformas para llegar hasta la parte alta donde se encontraba el cable del trapecista. Una vez arriba, llegaron a una plataforma bastante amplia, era como un trampolín. Y allí estaba el mimo que los atrapó y Mambo Jambo, el guía que los chicos insultaron al principio de la llegada al parque de atracciones. «Hola, amigos. ¿Me recuerdan? Ja, 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 ja», dijo el arlequín mientras caía del techo con un gran brinco. «Ahora sí nos hiciste enfadar, payaso, sácanos de aquí», dijo Gavin con molestia. «Ja, ja, ja, ja. Eso no será posible. Ya viene el amo, ja, ja, ja. Soy Mambu Jambu y en la función de hoy, damas y caballeros, tenemos a estos chicos que les llegó el momento de pagar las consecuencias por haber ofendido a la familia Payasín. Ja, ja, ja», decía mientras brincaba alrededor del grupo con un bastón. «Aquí todos estos sujetos se ríen como psicópatas esquizofrénicos», dijo Emily. «Suficiente, bufón. Tendremos que darte una paliza», dijo Chaka. «Ja, ja, ja. No lo creo. La función del día de hoy ya va a comenzar», replicó el arlequín mientras se paseaba alrededor del grupo con un monopatín, y se acercó a Emily y con una flor en su ropa, le roció agua en la cara a Emily, culminando con un envase de palomitas de maíz explosivas. «Bueno, creo que este será un duelo lleno de risas, vamos a luchar», dijo Louis. «Oh no, no tan rápido.
Tenemos algunas arlequinadas para ustedes, para que esto sea más divertido, ja, 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 ja. Damas y caballeros, bienvenidos al show de Mambu Jambu, exclamó el arlequín. Ya cállate y ven a luchar, gritó Chaka levantando el puño. Ya deja de decir eso, maldito payaso, gritó Gavin, canalla. No te perdonaré esa broma, hijo de, dijo Emily mientras gritó una palabrota. Que empiece la función, amigos. Terry, ya sabes qué hacer, dijo el arlequín. Terry, preguntó Louis. De pronto apareció el mimo que los encerró, ese era Terry, y comenzó a realizar pantomimas, y creó otra caja. Por otra puerta apareció un mono en un monociclo con un acordeón y unos platillos. Este comenzó a sonar una canción y una risa, la caja tomó una forma de regalo. Y el mimo Terry y el arlequín Mambo Jambo tomaron los lazos para abrir ese regalo y de la caja salió una cabeza de payaso con un cuello de acordeón con una risa descontrolada. Tan fuerte que estaba aturdiendo al grupo, y esta caja comenzó a romperse, dentro de ella, apareció un sujeto, alto, grueso, tenía máscara de payaso, su cabello era de colores pastel. Sus ojos en forma de rombo azul, ojos color amarillo con rojo, su cara blanca, nariz roja, y su boca era roja llena de dientes grandes y filosos. Ja, 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 ja. Bienvenidos a la función de hoy, amigos y amigas. Soy el gran Pirulian, el payaso del circo. ¿Cuáles serán los voluntarios este día? Dijo el payaso mientras inflaba un globo en forma de serpiente. Además de sacar un fusil de su bolsillo y comenzó a disparar nueces explosivas contra el grupo, la serpiente, y globos que estaban inflando venían hacia la integridad del grupo al lanzarlos. Los héroes aún estaban aturdidos por la risa descontrolada, y justo cuando los globos estuvieron a punto de impactar al grupo, una lanza con un arpón cruzó y destruyó los globos creando una explosión. Cuando de pronto apareció una chica de piel clara, delgada, de cabello largo y lentes. Bueno, ya llegué a la función, disculpen la tardanza, había mucha fila allá afuera, dijo la chica misteriosa. ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? Preguntó el payaso. Oye payaso, ¿qué te parece un duelo 3 contra 3? Dijo la chica mientras apuntaba su lanza contra Pirulian. ¿Eres Naomi? Preguntó Emily. Sí, pero no hay tiempo para presentaciones. Debemos vencer en un duelo a estos payasos, chicos, contestó Naomi. Ja. De acuerdo, como ustedes quieran. Primero mis asistentes les darán una función de cómo darle su merecido a un montón de mocosos entrometidos. Terry, Mambo. Hora de la función, exclamó el payaso. Los chicos se coordinaron. Gavin, Roger y Louis se enfrentarían a Pirulian, mientras que Naomi, Emily y Chaka se enfrentaran al mimo Terry y el arlequín Mambo Jambo. Comenzó el primer duelo. Naomi lanzó reflex sobre sus compañeros, mientras que el mimo replicó lo mismo que Naomi y usó reflex. El arlequín, mientras brincaba como un canguro con un bastón durante todo el duelo, usó fastega con él y el mimo. Naomi usó fastega con sus compañeros y eso aumentó la agilidad y velocidad de todo el grupo. Mambo Jambo lanzó 3 globos explosivos de Burnaga contra los chicos. Globos de color naranja y azul con caras pintadas con X en sus ojos y su boca y una sacando su lengua, pero no hicieron tanto daño gracias al reflec. El mimo, mientras hacía pantomimas con sus manos durante el duelo para lanzar sus magias, usó paralizaga y paralizó a Emily y Chaka. Así que Naomi usó statuna para curar el estado negativo de Emily y Chaka. El arlequín lanzó globos en forma de serpientes, en forma de espadas, y los globos naranja y azul
como si fueran invocaciones, duplicando así sus aliados en batalla. Chaka y Emily usaron Burnaga con su cantimplora y Electraga con su espada, y acabaron rápidamente con esas pequeñas invocaciones. El mimo luego de un rato, se detuvo de hacer sus pantomimas, y puso su mano en su boina, y se arrancó la máscara de su cara, debajo de esta, una cara de payaso con maquillaje blanco, boca color rojo. Dientes como un cadáver y un resplandor de fuego, cubría toda su cara, se había transformado en un payaso también. Luego usó Versaca sobre Naomi, pero el reflex seguía haciendo efecto. Naomi tomó su arma, que era una lanza de plata con un arpón, y atacó físicamente al mimo, infligiéndole bastante daño. El arlequín aprovechó los dos turnos que tenía, y primeramente tomó un sorbo de una botella que sacó de su bolsillo, con su boca lanzó una llamarada de Burnaga, y luego sacó de los bolsillos de su espalda varias dagas junto con unas esferas, comenzó a realizar una serie de malabares, y luego los lanzó contra el grupo. Las esferas eran de magias elementales. Una roja de Burnaga, una amarilla de Electraga y una azul de Acuarga. Ese fue su ataque especial. Eso provocó muchísimo daño en el grupo, así que Naomi usó Hilaga y curó a todo el grupo. El mimo volvió a crear una barrera de reflec, así que Chaka lanzó Electraga sobre el arlequín, y esto permitió que ya no volviera a inflar globos, lo que lo dejó paralizado. Y por último, Naomi usó su ataque especial y con su arma hizo un ataque llamado la furia de la lanza, y le dio 8 golpes al arlequín y al mimo, simultáneamente acabando con ellos y ganando el duelo para este primer grupo. ¡Ja! Eso fue pura suerte. Ahora vayamos a la segunda parte, la función, dijo Pirulion el payaso. Comenzó el segundo duelo. Gavin lanzó su boomerang contra el payaso con un ataque de Windaga. Pero Pirulion sacó de sus bolsillos un globo que absorbió toda la ráfaga de viento. Chicos, no usen magias de viento con este sujeto, miren lo que acaban de pasar, dijo Gavin. Así que Pirulion aprovechó ese viento. Fue como si hubiera drenado la magia de Windaga, e infló 8 globos de distintos colores, y cada uno de ellos se fue contra el trío, explotando uno por uno. Louis lanzó osmosis contra él. Toma esto, una gota de tu propia medicina, dijo Louis, mientras que Roger golpeó fuertemente con su tridente al payaso. Pirulian nuevamente abrió su boca e inhaló bastante aire del ambiente, y luego exhaló una risa lo bastante bulliciosa y fuerte que les causó efecto de berserk y frenesí a los chicos. Roger afortunadamente tenía un antídoto en su bolsillo, así que lo usó en el grupo. Pirulian lanzó una serie de misiles, que tenían forma de velas. Era Burnaga, y que al impactar en cualquier superficie, explotaban, nuevamente causando bastante daño en el grupo. Gavin sacó de su bolsillo pociones y recargó la energía del grupo para continuar con la batalla. Pirulian nuevamente con su boca infló un enorme globo, donde este indicaba que era su ataque especial. El globo era enorme y se fue contra el grupo, explotando y causando nuevamente bastante daño, pero para fortuna del grupo, no los eliminó. Así que Gavin lanzó su boomerang con una tormenta de Electraga, Louis lanzó Acuarga contra el payaso, y finalmente Roger usó Floraga con su poderoso tridente. Esos tres movimientos elementales simultáneamente crearon una explosión, haciendo que Pirulion quedara débil, y se convirtiera en un globo. Sus ojos se pusieron de color blanco. Comenzó a inflarse más y finalmente estalló, pero antes que el impacto de la explosión de la muerte del payaso los impactara, Gavin invocó a Nicolás por primera vez, donde una tormenta de nieve invadió el lugar,
Un grupo de renos corría sobre el cielo y una figura de color rojo apareció tras esto, y creó un escudo de hielo con Frisaga, evitando el impacto. La pelea había terminado y el segundo duelo ganado para el grupo de héroes. Tras la pelea con los arlequines, Mimo y el payaso Pirulian, Naomi se acercó al grupo y curó a todos con Hilaga. Por fin se acabó. Ese sujeto no volverá a molestar. Este payaso había salido de la cárcel hace unos años, se encargaban de raptar personas para abusar de ellas y cosas horribles. Por eso vine hasta acá a enfrentarme y acabar con él, no pensé que me echarían una mano. Se los agradezco, las mujeres de este lugar ahora estarán a salvo y protegidas, dijo Naomi. ¿Qué hacías aquí? Supimos de tu nombre en la ceremonia de apertura a principios del curso, le mencionó Gavin. Bueno, creo que ahora sí hay tiempo para contarles los detalles. Mi nombre es Naomi Montgomery. Mi disciplina es sacerdotisa que combina la disciplina de guerrera. Puedo combinar los golpes de mi arma con las magias de luz, desde niña, con mis armas anteriores, Brunka, Wetar Spear, Engave Bronze. Uso esta lanza con arpón como mi arma, Cavagraspear. Este año envié mi solicitud de admisión al colegio, pero no asistí el primer día, ya que ese día junto con mi amigo Tony, vinimos a buscar algo muy importante, entonces enviamos una carta de que estábamos enfermos, dijo Naomi. ¿Qué buscan? Preguntó Emily. Bueno, Tony quiso ir a la Gran Bahía en búsqueda de la deidad celestial Thor, mientras que yo, quería saldar las cuentas pendientes con este payaso. Había estado acosando muchísimo a mi hermana, tías y primas. Luego cuando vi sus ojos supe que no era una persona ordinaria, y estaba bajo un efecto maligno, imagino que gracias a la profecía. Si se fijaron en sus ojos y el de los arlequines, tenían esas características, como todas las personas cuando son controladas por la bruja, dijo Naomi. ¿Conoces la profecía? Le preguntó Louis a Naomi. Por supuesto, y sé que ustedes luchan en esto, Tony y yo, no habíamos asistido al colegio desde antes. Puesto que quisimos buscar la profecía desde hace 11 años, vivimos en Green Hills. Yo vivo en la calle 41 y Tony en la 63, disculpen que los hayamos abandonado. Pero ahora mi objetivo está completo y podré unirme a ustedes, pero si les pediría que vayamos a la Gran Bahía en búsqueda de mi amigo Tony, no podemos dejarlo solo. Prometí que iría a ayudarle justo después de acabar con Pirulion, dijo ella. No te preocupes, nosotros te ayudaremos, dijo Gavin. Será mejor que bajemos de aquí, y vayamos a buscar el vehículo. Es la otra parte de la misión, recuerden, dijo Chaka y Naomi gritó, vayamos. Tras terminar la conversación, Angie contestó el mensaje en el nav, y le informó que ya iban en camino ella, Alessio, Bastian, Angélica, Adrián y Black rumbo al parque de atracciones a ayudarles, Priscilla y Alvar se quedarían en el rancho a cargo del grupo. Luego de esto, la plataforma o trampolín sobre el que estaban en lo más alto del circo bajó hacia el primer nivel, en el centro hizo aparición un farol, y una de las puertas de la carpa se abrió, dando camino hacia una calle amplia. Miren, ¿qué será esa calle? Preguntó Chaka, ¿a dónde llevará? Vayamos a ver, dijo Naomi, al salir de la carpa, por la parte trasera. Llegaron al antiguo aeropuerto, donde lo único que había era un hangar con el número 18, allí dentro, había un zeppelin abandonado. Atrás de este, había una zona de tierra donde había globos aerostáticos listos para despegar cuando se pusiera el sol en el atardecer, ya que rondaban cerca de las 3 de la tarde. ¿Será este el vehículo que hablaba el acertijo?
Más bien es una máquina, preguntó Gavin, llama rápido a Joel y Sebastián para que vengan con los demás y le echen un vistazo, dijo Chaka. Esto nos puede ser muy útil, dijo Louis con una sonrisa. Gavin usó nuevamente el nav para avisarle a los demás. En unos 30 minutos, habían llegado Alessio, Angie, Black y el resto. Gavin presentó a Naomi al resto del grupo y les comentó todo lo que había sucedido, la pelea con Pirulian y el resto de minijuegos que había en el parque. Al rato, llegó Joel, Sebastián y revisaron el Zeppelin, notaron que efectivamente se podía modificar para hacer el trabajo que Joel había comentado el otro día. Joel les dijo a los chicos que en cuestión de 3 horas lo tendría listo para volver al rancho con todos en el por los aires. Y comentaban que Arthur, Danny y los demás en el rancho estaban cerca de terminar con la construcción de un hangar y su plataforma para guardarlo. ¿3 horas? ¿Es en serio? ¿No podemos llevarlo y lo reparas allá?, dijo Angie. No, él no funciona. Estuvo mucho tiempo abandonado. Aquí mismo debo hacerlo funcionar. Le pondremos combustible y nos iremos, dijo Joel. ¿Qué haremos en 3 horas aquí?, dijo Roger. Yo necesito descansar. Chicos, estoy agotada, dijo Naomi. Te acompaño, amiga. Qué ganas de dormir un rato, repuso Emily. Hey, vamos a los minijuegos, usemos el tiempo que resta para ganar algo de dinero. Divertirnos y ustedes podrían ganar los premios que Mott mencionó, dijo Gavin. Es cierto, será divertido. Vayamos, dijo Angie. Joel, Sebastián, avísennos por medio del nav cuando esté lista la nave para irnos, dijo Gavin. De acuerdo, amigo, dijo Sebastián. Primeramente Mott se fue nuevamente hacia los juegos de azar, cartas y ruleta. Y allí comenzó. Vegan a ganar más dinero fácilmente, Mott venció a ciertos adultos adinerados que llegaban a jugar a las mesas. Gavin fue al minijuego de lanzar el boomerang sobre unos blancos. Luego de varios intentos y de hacer un puntaje de 405, obtuvo el disco de oro. Avedis, que esta sería su última arma en su fase final, este disco era como un boomerang, pero mejorado. Y tras salir de acá, se fue junto a Alessio al lugar donde estaba el pequeño campo de Footblaze para jugar junto a Héctor, Roger, Aaron, una pequeña liga organizada por ese puesto. Luego de 1 hora y media, ganaron el reto y Alessio se hizo de su última arma, la esfera de oro con un anillo que la trazaba y sus guantes, Saturno. Angélica, por su parte, se fue al callejón del barrio Winjampton y realizó con éxito el minijuego de las tablas de madera y concreto. Luego derrotó los 25 muñecos de madera para ganar los nunchakus de oro, golchakus, y palillos katana de oro, kimono. Angie y Black se fueron a la zona de minijuegos del polígono del tío de Adrián, donde Black con su escopeta debían realizar 50 puntos en tiro al banco. Esto le llevó unos 10 minutos. Luego 60 puntos en perforar unas latas de cerveza y unas manzanas con un rifle con pequeñas balas, seguido de hacer 150 puntos en un minijuego de dispararle a unos objetos en movimiento. Y finalmente en equipos de 3 junto a Adrián y Louis en una mini guerra con pistolas de pintura, derrotaron a los equipos de unos chicos que estaban ese día en el parque. Y así Black obtuvo su escopeta de oro, bazooka, era su última arma. Angie fue a su juego de lanzar dardos a un panel. Tras ganar allí, avanzó al segundo nivel de tiros con una resortera. Tras completar la segunda prueba, ahora con su arco y flecha, debía romper las marcas de 25, 50 millones 100.150 y 200 puntos sin fallar disparando las flechas en el centro de los blancos, en el punto rojo.
Debía hacerlo consecutivamente, luego de varios intentos y algunas fichas gastadas, logró hacer 225 puntos en el último intento, y ganó la ballesta de oro, Golden Crossbow, que era su última arma. Ya solo quedaba una hora para que Joel y Sebastián terminaran de reparar el Zeppelin, así que la última hora los chicos la gastaron en los juegos de los karts, botes de agua, carruseles, montaña rusa. Una visita al zoológico, en la compra de comida en los puestos, dulces y algunas máquinas tragamonedas, Black y Gavin, se fueron a jugar los 18 hoyos de minigolf. Angie y Alessio se fueron hacia el salón de las recreativas de juegos de video a jugar pinball y pachinko, Chaka acompañó a Bastian para verlo ganar el hacha de oro, Nothingarian, su última arma. En el juego de pegar con un martillo el pin más alto en una torre. En el último rato, todos subieron a los juegos mecánicos, Gavin únicamente se fue a los autos locos con Naomi. John Paul y Leanne, que estaban por allí, él le temía a las alturas, mientras otros chicos hicieron uso de la montaña rusa, el martillo, algunas chicas se fueron a los carruseles de caballos. Estos eran un poco más pequeños y menos peligrosos. Por último, había un juego de tablero de tamaño real con personas, que consistía en que 4 u 8 personas lanzaban un dado de 1 a 10. Avanzando por diferentes casillas, donde en cada turno había minijuegos contra los otros jugadores, ganando dinero, además de casillas donde podías aumentar el dinero. Comprar objetos para atacar a tus rivales, y después de 10 turnos, el que poseía más dinero y más soles, era el ganador y el objetivo del juego. Allí fueron a jugar, Bastian, Angie, Emily, y Black. Pasaron las 3 horas, todos regresaron al hangar abandonado con dulces, dinero, tiquetes para canjear por otros premios otro día que regresaran al parque de atracciones. La adquisición de las nuevas armas, ya Joel y Sebastián tenían listo el Zeppelin, ahora tenía una nueva pintura de color verde, una vez adentro, todos se montaron. Joel mostró cómo el Zeppelin modificaba su aspecto mediante unos botones para andar por tierra con ruedas, por los aires con sus hélices y por el agua y los océanos mediante propulsores, era de noche. Casi las 6 de la tarde, el Zeppelin subió por los cielos con toda la tripulación, el parque de atracciones se veía abajo, una gran iluminación por todas las luces de sus carruseles. Al fondo en el horizonte, donde ya quedaba poca vista de los rayos del sol al oeste, un celaje pintaba el cielo donde los globos aerostáticos que poco a poco estaban despegando decoraban el paisaje, y conforme el Zeppelin se empezó a alejar hacia Green Hills, los fuegos artificiales del parque de atracciones le dieron la bienvenida a la noche. Luego de unos 30 minutos en el aire, comenzaron a descender, el rancho Asgard ya se avistaba, en el lugar tenía luces para iluminar y ayudar con el aterrizaje. El Zeppelin entró a la plataforma e ingresó al hangar del rancho Asgard, donde sería guardado, luego del éxito del aterrizaje de los pilotos Joel, Sebastián, Héctor, Katie, Gustav. Un mar de aplausos del resto de los que se encontraban en el rancho esperando el regreso de la misión, la tripulación se bajó, y todos se felicitaron, tanto por el rescate de Naomi. Felicitaron a Joel y Sebastián por restaurar el Zeppelin, sumado al trabajo de Danny y Arthur con la nueva construcción en el rancho, Naomi fue juramentada bajo el pacto del rancho por Daniel. Gavin y Angie se había unido al grupo oficialmente. Joel informó que los pilotos del Zeppelin requerían bastantes personas en el centro de comandos. Además de habilitar una habitación en el rancho Asgard para llevar las coordenadas y radares de este para usarse en una próxima misión,
así que los pilotos oficiales del Zeppelin fueron designados. Eran Joel, Eric, Albert, Héctor, Gustav, Katie y Sebastián. Emily, Fergie, Ligia y Liza le adjudicaron a Naomi una habitación en el rancho, de paso. Mariah fue con ella hasta su hogar para habilitar un farol y traer sus cosas hasta este lugar. A medianoche, todos se fueron a dormir, aguardando al día siguiente para seguir investigando por los acertijos y de la petición de Naomi de ir en búsqueda de Tony.